Tutorial de Classroom en classroomactiva.cl. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tutorial número 2, navegador Chrome personalizado. En esta oportunidad revisaremos algunas de las características principales de nuestra cuenta Google. Como aquí vemos las posibilidades de colocar métodos de pago, con nuestras contraseñas las podemos ver desde este lugar, las direcciones físicas que tenemos nosotros en nuestro hogar, pero esto es materia de otra clase. Y hay diferentes menús para sincronizar nuestra cuenta con el celular, y aquí encontramos que este navegador de Google tiene otras personas. Pero aprenderemos en esta oportunidad de que cuando lleguemos al navegador Google, nos iniciemos sesión con nuestra cuenta de Google. Ahí estamos viendo diferentes cuentas y cada una de estas cuentas podemos colocar nuestra fotografía, nuestro logo institucional, para poder darnos cuenta qué cuenta estamos usando. Y también podemos elegir colores en la personalización para poder con los colores trabajar más fácilmente e identificar nuestras cuentas en Google. Vamos ahora a añadir un perfil de una cuenta de correo y nos vamos a dar cuenta cómo va a quedar en el navegador. Fácil de identificar, nos da la bienvenida a Google, personaliza Chrome, nos invita a empezar este proceso, que ya lo hemos visto en otro tutorial, y ahí están los iconos de inicio de las tareas más frecuentes que tenemos. Gmail, YouTube, mapas, en fin, las tareas más frecuentes que podemos realizar en Google. Y tu Chrome siempre contigo. Y aquí viene la invitación a iniciar sesión en Chrome. Colocamos el nombre de usuario, que es todo lo que hay anterior al lado izquierdo de la arroba. Podemos colocar el nombre de usuario o también con @gmail.com. Y seguidamente nuestra contraseña. Y esas son las que tenemos que guardar porque siempre se nos olvidan. Vamos a esperar que lo que nos dice, has iniciado sesión, y se fijan al lado derecho arriba, a esa cuenta yo le tengo puesto Profe Tole y quedó destacado. Has iniciado sesión en Google. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan cuando inicien su curso. Lo primero que hagan a través de su cuenta de correo, en su navegador, inicien sesión, porque tiene muchas ventajas el que siempre iniciemos. Nos llevamos nuestras contraseñas, nuestros marcadores y podemos trabajar mucho mejor. Y aquí viene la activar la sincronización. Esto está relacionado con sincronizar nuestro navegador con el móvil, con el celular, donde nosotros también podemos hacer muchas actividades. Bien, amigos, esto es todo por hoy y será hasta la próxima vez. Tutorial de Classroom en classroomactiva.cl.